Bueno, pues vamos a comenzar con las instrucciones del Jardín Botánico de Tehuacán. En este juego se supone que estamos creando el jardín con mayor diversidad y con el mayor número de especies, de familias completas y de especies. El juego, al principio del juego, cada uno de los jugadores toma dos cartas de cada uno de los mazos de zona geográfica: selva baja, cardonal, isotal y matorral y tetechera, y los agrega a su mano. El juego está dividido en tres fases. La primera es tomar una carta. La segunda, hay dos modalidades. La sencilla, que es pasar una carta de tu mano, la que tú quieras, a la derecha. Y la otra modalidad es la modalidad avanzada, que es intercambiar cualquier carta con cualquier jugador. No hay radio de intercambio. Puede ser 2 a 1, 3 a 1, lo que sea. Y la tercera fase es plantar. Tomas cartas de tu mano y las colocas frente a ti. Eso es plantar. Tienes un máximo de 3 cartas. La primera fase de toma de cartas depende mucho de lo que quieras completar. Por ejemplo, esta familia, la Crassulacea, tiene 4 cartas y este es el número 3 de 4. Entonces me hacen falta otras 3 cartas para poder completar el set. Para tomar una carta, me voy a guiar por estos números de aquí, que me indica que en el cardonal hay 2, en la tetechera hay 3 azules, en la selva hay 2, y ¿cómo se llama la otra? Este es isotal y matorral, la selva, hay 1. Y esta estrellita me indica que esta carta, la Sedum a la Iodreas, está en este set, en la tetechera. En el modo avanzado del juego, cuando completes una familia, se te va a dar una semilla de estas. Y vas a poderla colocar como comodín. Bueno, supongamos que ya completé esta familia, aunque en realidad es un set de 6. Y voy a plantarla aquí y ya lo completé. Me dan una más. Y en mi fase de plantar voy a poder colocar, por ejemplo, esta, que es de 2. Y con un comodín me va a dar otra semilla. El juego va a seguir de esta manera hasta que se acaben los mazos de las zonas geográficas. Y el que tenga mayor cantidad de familias plantadas va a tener el jardín más diverso y se van a sumar puntos por cada carta de cada familia completada. Y así es como se juega el Jardín Botánico de Tehuacán. ¡Adiós!